Dios mío, hoy día de las velitas, le quiero dedicar esta vela, Señor, a mi familión, a mi familia, Johnny, el padre, para que tú lo alejes del trago, Señor, para que tú no permitas que Johnny ande por ahí tomando y gastándose la platica, hombre, en trago, y para que lo alejes de las mujeres, Señor. ¡Mentira! ¿Qué ¡mentira, mío! ¡Yo no pagué eso! ¡Venga, escucha lo que me hace ese año, hombre! ¡César! Pero, mi amor. Amor, ¿será que por el amor que nos dos nos hemos tenido y este año tan maravilloso que hemos pasado, tú hoy puedes prender una velita por mí? ¿Ves? ¿Qué te voy a prender yo velas a vos si vos sos el peor hombre del mundo? ¿Cómo así? No. Todo es un degenerado. ¿No? ¿De quién dijo? ¡Aló! Bueno, esta muchacha, ¿qué le pasa ya? ¿Por qué revela ahorita? Si ella cuando me conoció sabía que yo era parrandero, hombre. Yo puedo ser el peor hombre del mundo, pero de igual forma sigo siendo la maravilla. Y voy. ¡Niño! Ojalá mi familia esté listo. Que hoy cualquier traguiza nos vamos a meter un tin 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 tin. De igual forma, nunca cambio, pero la costumbre no la cuesta. ¿Por qué no? ¡Kevin! Dios mío, hoy día de las velitas, le quiero dedicar esta vela, Señor, a mi familión, a mi familia, Johnny, el padre, para que tú lo alejes del trago, Señor. Para que tú no permitas que Johnny ande por ahí tomando y gastándose la platica, hombre, en trago. Y para que lo alejes de las mujeres, Señor. ¡Mentira! ¡Qué güey! ¡Mentira, mi Dios! ¡Fue! ¡Venga, escucha, porque me hace ese año, hombre! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Ese año! ¿Cuál prende vela para cuál te da la mujer? ¿Cómo así, familia? Yo no le estoy haciendo un bien, familia. Le estoy pidiendo a Dios que el trago y que la no, mujer. No, señor. Yo a usted le he dicho que le pida a Chuchito, hombre. Chuchito, hombre. Perdonale esa boca viperina a Kevin. ¡Falta y trago, hombre, Kevin! ¿Cómo no, así? No, hombre. Yo así estoy bien. ¿Cómo voy a hacer trago en pleno diciembre? Hombre, familia, que usted anda tomando mucho trago por ahí por la calle, hermano, gastándose la plata que no quiere. No, señor. No, señor. Y a usted lo venía a invitar una vaina, pero no lo voy a llevar. Familia, ¿y la pela que yo tenía aquí, quién me la cogió? La pela, las cuatro velas que yo tenía aquí, quién me la cogió. ¿Y esa pela que hacen ahí? ¡No! 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 ¡Se apagaron y se metieron ahí! ¡Están viendo que apenas tengo cinco velitas, familia, porque la cosa está horrible y no te va a robarse, mira! Mi hermano, pero no perder la costumbre. ¡Ándale! ¿Cómo usted está jodido? ¡Y yo venía era por usted! ¿Qué? ¿Para dónde dijiste la vaina? ¿Usted no le contaron? ¿De qué? ¡Uy, Dios mío! Hoy es la rumba de las 12 discípulos. ¿Cómo? Hoy van todas. ¿Quiénes están? ¿Quién está armando eso? Se reunieron la chupespina con las rusias en mantecada. Ay, familia, ¿eso dónde es? Aquí, hermano, aquí en la hormiguita de Candelario. ¿Y a mí por qué nadie me había dicho nada? Porque usted tiene ese vicio y usted está dañando todo. Hombre, ¿cómo que Dios mío, que esto, que Johnny, que esto? No, hombre, no, familia, yo estoy duro, hermano. ¿Cómo es la vaina? Espera, yo me voy a arreglar rapidito. ¿Cómo es? Yo le venía a decir para que no fuera hoy. ¿Cómo así? Que entrenó. ¿Usted se acuerda que usted premió a esta pelada? Sí, pero ese hijo no era mío. Acuérdese que me lo quería era meter porque ese hijo era sí, así de es mal. Suyo. ¿Cómo así? Ese peladito es suyo. Salió igualito a usted. ¿Será familia que es mío? Mire, el peladito le salió la cara a la guía. Tiene ese pelo duro. Vea, tiene apenas 7 meses y ya partió como 3 peinillas. ¿Cómo así? No, familia, pero el tallo mío no es duro. ¿No es duro? Chontudo ese peladito, hermano, entonces lo están escasando ya con todo el policía porque lo han demandado. ¿Qué va? Sí, lo demandaron usted por alimento y burlar. ¿Cómo está pelada por ese pasar cosas ahí? Así que una demanda a mí lo puse. ¿Y eso que está allá no es una papula? No, mamita, eso no es una papula. ¿Y eso no es? Hombre, usted con la papula que escondía. ¿Por qué me la papula, tío, hombre? ¿Sabe qué era la gente? ¿Y ese pleito aguantando a usted por miserable? Yo no tengo pa' comer, voy a darle a ese pleito y que demanda que vaina. ¡Téngase la papula de Dios! Hermano, yo le voy a llevar esta papula a su hijo. ¿Para que pa' medio mes guardar la cosa ya? ¡No me dejen la papula ahí, familia, que familia, yo no tengo ni pa' comer! Hermano, lo van a encanar. Y a esos presos que llevan nuevos, de gusto le dejan caer los jabones. Para los que se agachen a coger jabón,
Vean, el dolor aquí no lo resiste. No, ¿cómo así, familia? Soy yo, cuando el mío me está pelando ese año así, hombre. Eso y yo peladito. Vamos a chupar tragos durísimos. Hombre, allá, familia, déjame apura yo. Hombre, muchacho, igualito. También entonces me cambio hoy. No, ve, acá lo encana. Frío y corrinchero pelado, hombre. Hombre, igualito. Familia. Hace ese año que me demanda a mí una nena que no tengo ni para comer. Muchacho, esta papula me la hago hoy mismo.